Bueno, muchachos, niñas, niños, súbditos que me están viendo de cualquier parte del mundo, hoy tenemos a dos reinitas al volante. Con ustedes, Natasha Luperón y Ana Zaravilla. ¿Qué traza? Déjame la saludo. Cuidado. Hola. ¿Cómo estás, campeón? Esperando tanto tiempo este momento. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Hola. Pero ¿cuántos años tienes? Disculpa. 27. No vaya a ser que nos metamos en un problemita, ¿verdad? Cacha reglamentaria, no hay tanto problema. ¿Cómo estás, Ana Cerradilla? Muy bien. Muy bien. Hace rato estabas platicando de cuando éramos amantes, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Hace cuántos años? Uy, como uno. ¡Ah! Estrenan películas, son actrices de cine. ¡Ay, disculpen! ¿Qué tal, eh? ¡Ay! ¿Ya se cansaron de sus novelitas así apestosas? Y no, ya no, no, para nada. De hecho, de hecho uno sigue trabajando mucho. ¿Y tú, Nat? ¿Yo no hacías novelas así de que eras niña de 12 años? No, ya no. Ay, qué malo. Ay, ¿cómo ya, no? Ya no, ahora hago películas donde me caso y donde le queremos bajar al novio. Donde me quieren bajar al ¿Cómo novio. ¿Cómo se llama su nombre de la película? La boda de mi mejor amigo. Ah, ya la vi, Julia Roberts, es muy buena. No, ¿cómo está, verdad? ¿A poco esta es lo mismo? Es el remake. ¡Uy! Pues están llenos de nuevas ideas en el cine. Ya ves, estamos muy... ¡Pásale, por favor! ¡Chusa! Escorpión. Estaba enamorado de mí, ¿eh? ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Si cumplimos 35 años y ni tú ni yo nos hemos casado, júrame que te casas conmigo. Entonces, ¿es un remake de sí, de esa es un remake. Es un remake contemporáneo, mexicano, 100% mexicano. Ajá. Es una adaptación de la película. Uy. Y a ver si les gusta. Y entonces tú eres lo que vendría siendo la Julia Roberts. Se supone. Es ¿Y el tú, intento. ¿Quién vendría siendo? Cameron Díaz. Ay, Cameron. Ay, ¿qué tal? Nos dejaron la vara alta, lo sabemos. Porque tienen los ojos claros, ¿no? Ahora resulta. Exacto. Solo por eso me quedé. Solo en por la eso. Película. ¿Y no que tú eras la Natalie Portman mexicana? ¿Eso crees? Pues es lo que me han dicho. Sí, sí, hazme la buena. Hazme la buena. Pues mira, pon cara de Natalie. ¿Tú a quién te pareces, Nat? ¿Yo a quién me parezco? ¿A quién te puedo a dar Linda una? Blair, con los ojos. Obviamente sin la posesión demoníaca, ¿no? Pero es que era el chiste del exorcista, poner una niña bonita que se le mete el pinche demonio. No mames, todavía eso estaría... A veces se me mete el pinche demonio. ¿Tu canción favorita, Guilty Pleasure, Nat? Mi canción favorita es ¿pero de qué? Así como la que te ponga más cachonda. Oh. me... O la que te prenda más, la que dices, a huevo, esta. Pon Christine and the Queens. Sons of Innocence. Me gusta el ritmo. Ya se puso más cachonda. Dice, girlfriend, I could be your lover. Oh. Y es una francesa que estudió actuación y vas a sus conciertos y actúa las canciones junto con otros bailarines. Entonces hacen como danza contemporánea y está muy chido. Oh, ¿Podemos hacer una de esas escenas? Haz de cuenta que tú me estás cantando la canción a mí. ¿Qué tiene? ¿No eres actriz profesional? Claro. ¿Es lo que has dado un beso profesional? Sí, mucho. Ah, pues eso dice el guión. Bésame. ¿Quién escribió el guión? Perdón, necesito toda la información. ¿Yo? Primero. La Cerradilla sabe tratar a los fans bien chingón. ¿Qué quieren? Se está poniendo celosa de la Cerradilla de ustedes. ¿Qué quieren con mi escorpión? ¡Ay, es broma! ¿Cuántos novios tienes hoy? ¿Hoy? Ajá. Pues el mío y tú. ¡Ay, es mal, eso me gusta! ¿A poco sí tienes novio ahorita? Claro. ¿Por qué haces eso? Pues porque... Y sí, me capaste, vienes y me lo escupes en la cara. Pues claro, porque quería molestarte. ¿Y este sí es chido o sí, como la boda de Sanganas que yo te conozco? ¡Escorpión! ¿Conoces a los novios de Numan? Anduvo con ¿cómo se llama? Con Sammy, con Eugenio Derbez anduvo también, con Daniel Bisogno anduvo también. También, no. Así que más, a ver.
No, no voy a decir quién porque no, luego lloras. Porque te quieres meter. Yo me quería robar el amor de Ana Serradilla en esta película y no pude. Ah, chinga, ¿por qué? Queríamos. Sí. Queríamos hacer un final alternativo, nosotras. Ajá. No nos dejaron. ¿Cuál es el final alternativo? Que terminamos juntas. Claro. Ay, oh, qué. No, no, a ver, ¿cómo sería? Por ejemplo, dense un beso. ¿Qué? ¿Qué? Al final no quedó el final. ¿Ahorita? Sí. Que ahorita no está mi mamá. A los hombres heterosexuales siempre nos prende ver. ¿Por qué? ¿Por qué les atrae tanto a los hombres ver a dos mujeres? Cuéntame. Pues la verdad es que es algo medio inexplicable, ¿no? O sea, como. Pero sí es bien sexy y sí, sí nos prende así. Ver a dos mujeres guapas besarse es como. ¡Ay, cabrón! En ¿pero cambio, ¿por qué ver no a sería dos, mejor tú besarla? ¿Por qué? Ah, no, sí, también. Pues porque a lo mejor las fantasías, yo entro al... Ahí están. El tercero soy yo. Ah. Pero a ustedes no les prende ver a dos güeyes besándose, ¿sí? No. Yo digo, oh. ¿Ves? Te digo que es muy tierna, Nat. Yo digo, oh, está bonito. Pero en general las mujeres tampoco, así. Yo digo, oh, oh. ¿Qué fue eso? A ver, otra vez. 5, 4, 3. Repetición, dos, instantánea, pero vamos a poner el cuadro negro. Veo dos hombres besándose y digo, oh. Y veo a dos mujeres y digo, oh. Oh, oh. ¿Cuántas mujeres has besado en tu vida? Pues solo en ficción. No, pero sí. Me ha tocado a Leonor Varela. ¡A Leonor! Ay, oh, ese que esa sí está bien sabrosa. Me tocó a Leonor, a Katherine Porto, me ha tocado. Ajá. Y también me tocó. ¿Qué te tocó Ana para poderle sumar? Ah, no. Ana Soler, una actriz colombiana. Me ha tocado hacer tres lesbianas. Uy, qué dijo, wow. Ah, perdón. Ah. 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 O sea, qué bien le sale a Ana. Ah, ah. ¡Joven! ¡De las flores! ¿Tiene peonias, joven? Tiene peonias, tiene girasoles. Un girasol para una de mis novias, por favor. ¡Uno! ¿Cuánto cuestan? ¡Uy! Que las, si me da sin tallo, ¿cuánto? ¿Tú cuál quieres? Una de las blanquitas esas como de campo. ¿Una de las blanquitas? Una ramita de las de campo. Una como para que se haga su diadema. ¿Qué me van a dar a cambio ahora? Tenemos que darte algo. Obviamente, pues ¿a poco tú crees que la vida es así nada más? Dar amor y no recibir nada. ¿Qué codo así eres? Debería ser, ¿no? ¡No! ¿Cómo no? La voy a romper. ¿Perdón? No la quiero romper, no la quiero romper. Este tiene un tallo muy largo. ¿Qué tiene? Así pues lo vengo manejando yo. Y voy de justo al sobrante. Y soy muy querendón. Gloria Trevi, ¿cuál? Uf, la que tú quieras. No, no. Exacto. No, 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 no puedo reponerme de tu forma tan cruel de abrazarme. Eso. Si sabías que no. Esas chavas yo las conozco. A ver, estamos, hijo. Bonito color de coche. Mira, ahí estoy, niña, ¿quiénes son, ¿quiénes están abrazando esos pendejos? ¿Quiénes son esos güeyes? Ese güey se llama Miguel Ángel Silvestre y... Mira, no. Carlos Ferro. ¿Y por qué están abrazando ese par de... imbéciles, ¿eh? ¿Ellos a nosotros? ¿De quién? ¡Ah! Ellos estaban abusando de ustedes, hijos de su puta madre. Me cagan. ¿Por qué te ríes, Nan? Por la bobada que acabas de decir, hijo. ¡Ay! Me estás diciendo ahora, bobo. Después de todo lo que he dado por ti, después de tantos años de relación. Mira, me estás partiendo el corazón, Natita. ¿Me dices? ¿Bobo? Yo me acuerdo que fui con el señor Dupero, le dije, señor Dupero, yo a su hija la quiero bien. ¿Fuiste a pedir su mano? Totalmente, ajá. Otras cosas, pero ya después me da rechazo. Ok. Y aún así, después de hacerlo con... ¡No! ¿Y qué tono estás, no? No sé. A ver, para. Ah, creo que era lo de... Y aún te amo. Aún te extraño. Oye, qué afinado, ¿eh? Muy bien, los días sin ti son como morir. No lo hacen tan mal para tener el gargajillo a la mitad. ¿Cuál gargajo? Yo no sé de qué hablas, yo hablo bien bonito.
Oigan, en su vida así del diario, dicen muchas peladezas de los dos, tres. Se ven muy fresas ustedes. Mira. No, yo sí soy muy pelada. ¡Agarren esos pinches putos! A mí me regaña mucho mi mamá. ¿Cuál es tu grosería favorita? Siempre me dice, ay, qué boquita, con esa boquita come. ¿Con esa boquita me das besos? Sí. Sí, de pronto soy muy pelado. ¿Cuál es tu grosería favorita? A ver, vas tú, Nat, para que yo me anime. Nat, ¿tú dices groserías en el día a día o dos, tres? Yo digo dos, tres, pero hay una que digo muchísimo y la verdad no me gusta. ¿Cuál? Que es verga. Y la empecé a cambiar por Jesús. Entonces resulta ser muy divertido. Porque es como... Está muy bueno. Claro. Entonces resulta muy divertido porque... Claro, exacto. Rico chelizo. Porque... No, pues está del Jesús. Es que como que me gusta que salga espontáneo. Pero... Haz una mamada y te empiezo a reputear ahorita. ¡Ey, tú! ¡Vete a la verga! Pero qué mal si le dices... ¡Ey, tú! ¡Vete al Jesús! No lo toman nada más. ¿Ves? Oigan, ¿y cuándo se estrena su película tan chistosa? El 14 de febrero. ¡Romántico! Sí. ¿Qué vamos a hacer el 14 de febrero? Ir a ver la película. ¿Y después qué hacemos? Volverla a ver. Oigan, ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente la siga? La mía es la_cerradilla. Con S. Con S, que no sean pendejos. Y exacto. Diles, no sean pendejos. Y es esa, con la de la palomita azul, porque luego se confunden con otras. ¿Sí te piratean mucho? Pues son más como de fans, pero como sale, como que salen antes que mi red, no sé por qué. Tú pones Ana Cerradilla y salen 800 antes que la mía, no antes entiendo, la que la original, te lo juro. Nat Dupeyron. Uy, Nat así. Dupeyron. Así. Así nomás. Así ¿Y nomás. ¿Tienes algún otro proyecto así que se vaya a estrenar próximamente, aparte de esta piratería de Julia Roberts? ¿De este plagio? No es un plagio, Tepo. ¡Claro que es un plagio! Porque es la misma historia. Es una adaptación. Pero hay un montón de gente que no la ha visto también. ¿Tú pagaste no por ella? Plagio. ¡Claro! ¡Sony! Ay, ¿cuánto te pagó? ¡Sony! No. Sony nos la dio a nosotros para hacer el remake. No es que se nos ocurrió. ¿Pero la canción? ¡Sony! ¡Gracias por hacerme tan feliz! Va a salir una peli que se llama Lucha de Gigantes de Beto Hinojosa, que está bien chida. Lucha de Gigantes. Exacto, qué exacto. Canción. Esa la deberían poner. Exacto. La cantan en la película. ¡Oh! Y... Ya, gracias por hacernos spoilers, no queríamos verla. ¿Y cómo se llama? Voy a empezar La Casa de las Flores, la segunda temporada. ¡Oh, vas a salir! ¿Te vas a estar drogando con ellas o no? No. ¡Ah, qué aburrida! ¿Y tú qué vas a estrenar? Vienen muchas cosas. ¡Oye! A ver, en televisión, ahorita está Rubirosa en Claro Video. Ajá. Que es una serie basada, bueno, está inspirada en la vida de Porfirio Rubirosa, sí, son dominicanas. Ajá. Y con Manolo Cardona también. Estás haciendo muchas cosas allá en sudamericanas, ¿no? Sí, una película guatemalteca, festivalera, que se llama Nevaj. Dos proyectos en televisión, en marzo se estrena Doña Flor y sus dos maridos. Y seis películas. No manches, ¿neta? Wow. Pues eres la nueva Aislinn Derbez, ¿qué pedo? pero muy fuerte. Lo bueno es que son como de nacionalidades diferentes las producciones. En El Año de la Plaga, que se hizo en Barcelona, ajá, Nevaj en Guatemala. La otra mexicana que se estrena en diciembre, Se lo hubiera si existe, que es otra comedia romántica. Pues ahí lo tienen, se fueron los bichis, pero aquí están a Cerradita dando batalla. Se juntó todo. Nos vamos a despedir con el grito de guerra, ¿se lo saben? ¡Vete al Jesús! Exacto, ahora va a ser... ¡Adiós! ¡Jesús en el estuche! ¡Peluche en el estuche! ¡Vete al Jesús! ¡Eso, véngase al Jesús! ¿Cuántos años tienes? 16. ¡Uy, cuidado! A ver... Tiene permiso del padre, ¿qué pasó? Tiene permiso del padre. No, madre, luego por eso, ¿por qué me están ofreciendo a su hija? No, háblame en dos años, la vida se pone interesante, chido. ¿Ven? Estoy impactada. Todo esto. Estoy impactada. ¿De qué? ¿De que soy más famoso que tú? No, de eso, no, del pegue que traes.